Agentes de la Guardia Civil han abortado con su presencia el intento de salida de un grupo de marroquíes que a plena luz del día pretendían escapar hacia la península. Al ver a los efectivos del Instituto Armado han echado a correr, dejando la embarcación prácticamente embarrancada en la zona conocida como la Piscina del Sarchal. Eran entre 6 y 10 individuos sin que ninguno haya podido ser interceptado por las fuerzas de la Benemérita. La embarcación que pretendía ser su salvavidas ha quedado abandonada en este hueco natural, desde donde se han organizado varias escapadas, además de abastecimiento a embarcaciones mediante el uso de petacas de combustible. En las inmediaciones quedan como rastro los chalecos usados por estos inmigrantes.